La discriminación en Coahuila puede ser sancionada con la privación de la libertad, además de otras multas, según lo afirmó la directora para la promoción de la igualdad y prevención de la discriminación, Patricia Yeverino, al señalar que el corte de cabello o apariencia de los alumnos no debe de ser motivo por el que les impidan recibir educación. Destacó que al momento no han presentado ninguna queja, pero afirmó que las oficinas de esta dirección están abiertas de forma física y a través de redes sociales para la recepción de quejas por parte de los padres de familia. En la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, es un procedimiento administrativo que como objeto pues tiene sancionar las conductas que puedan considerarse como discriminatorias conforme la aplicación de medidas mediante el artículo 63 del mismo ordenamiento legal que le acabo de mencionar. Así también en Coahuila es un delito, se llama discriminación delictuosa y está tipificado en el artículo 239 del Código Penal del Estado de Coahuila. Bueno, las consecuencias son sanciones que van desde las 100, desde los 100 salarios mínimos vigentes en el estado, hasta las 500 si es una persona física y hasta las 1000 si es una persona moral, así como también pues la implicación de cursos, la clausura, todas están en el artículo 63. Bueno, es una pena privativa de la libertad, viene en el artículo 139 del Código Penal. 9:29 de la mañana, 19 grados centígrados, esto fue Telediario al Minuto, es momento de irnos con Diana al Clima. Valeria, buenos días. A tomar precauciones en esta mitad de semana porque las lluvias continúan, aunque ya de menor intensidad. Recuerde que la intensidad irá variando para las próximas horas. El pronóstico de precipitación permanece vigente para esta tarde y también por la noche. El valor máximo, 28 grados, la temperatura favorable dentro de las próximas horas. Y finalizamos también con una temperatura baja en comparación de jornadas anteriores. Desciende el termómetro hasta los 22 grados. Estas mismas condiciones de precipitación a lo largo de la entidad, pero más adelante le tengo los detalles completos. Acompáñenos aquí en Telediario.